Bueno, espero que todavía tengan energía para esta última sesión, porque la mía es un poco más desorganizada. Yo no soy profesora, o sea que no tengo la capacidad de resumir, así es que van a tener que mantenerse conmigo. Yo no uso mucho la palabra periférico, pero bueno, pues me voy a presentar hoy como que trabajo desde la periferia, construyo en la periferia y pienso periféricamente. Busqué en el diccionario ahora un momentito, periféricamente, y dice: un dispositivo exterior conectado a un ordenador que no forma parte de la unidad central de memoria y de tratamiento y que sirve para la entrada y la salida de información. O sea que espero que entonces quizás sirva yo como el dispositivo periférico entre ustedes y nosotros para servir de entrada y salida a un posible diálogo. Yo voy a dividir mi presentación en varias partes porque, como le dije, no tengo mucha capacidad de resumir. Y también porque me he dado cuenta que en este proceso de existir con el mundo del arte he tenido que aprender a editar, porque hoy en día te cobran las maletas. Si no te las cobraran, no tendría problema en no editar. Y compartiendo un poco lo que mencionó Pablo, a mí me encanta invitar gente a mi casa a comer y cocinar. Por eso me encanta invitar gente a hacer exposiciones y no necesariamente hacerlas. También me interesa mucho constantemente pensar y recordar qué son las cosas que quiero hacer en mi práctica y qué cosas entiendo que ayudan a acercarme más a ese ideal. No es que necesariamente una exposición no me ayude a eso. A mí me apasionan las exposiciones y he visto tantas y tantas buenas que así me dan unos celos positivos. Por eso admiro a tantas personas que están envueltas en eso y creo que son elementos necesarios para que cualquier gestión que hagamos nosotros, cultural o de acompañamiento, empiece a tener interlocutores que se le den forma a las ideas y al final a la esencia de lo que se busca, que es poder compartir aquellas experiencias y privilegios que hemos tenido los que estamos más cercanos que otros de los procesos y de los artistas. O sea que más o menos como así como base, quiero agradecer obviamente aquí a la... Para mí este encuentro es como interesante porque yo lo podría describir como gentil y sentimental. Gilberto, Yolanda, Ramón, Emilio, Frank, los guardias de seguridad. O sea, yo llevo un día y medio aquí en Tenerife y realmente pues he tenido que ya así súper rápido trabajar con todos ellos y ha sido así como estar en casa y en familia y ha sido bien generoso. Y también pues pienso mucho como cuando estoy en otro lugar, qué es lo que significa esa relocalización temporera. Y no sé, pienso que cualquier ejercicio que hagamos en este proceso pueda de alguna manera acompañar inquietudes que yo tengo y compartirlas y proponer nuevas inquietudes que surgen en el camino. O sea que yo creo que esa es un poco más la intención por donde yo voy y espero que de alguna manera podamos después del domingo coger el listado de los check marks y decir, ah, pudimos hacer esto y no pudimos hacer lo otro. Por lo pronto entonces, mi parte y seminario de, si lo ponemos como seminario taller, lo titulé de la siguiente manera: intentos, desvíos y bocetos que permiten un espacio para pensar, aprender, participar, experimentar dentro de una práctica, bueno, curatorial es lo que estamos usando. Yo preferiría en mi caso usar una otra palabra que usó un momento Gavin Wade, que es combinatoria, porque a mí me interesa la idea de combinar y combinar a su vez con lo que se combina. O sea, que es como por ahí un poco. Así es que de ahí parto. Voy a por logística y para que sepan, voy a estar y voy a leer unas pequeñas reflexiones personales y subjetivas, abstractas y a la misma vez literales y concretas,
que espero que en la segunda parte, cuando me acompañen a un espacio en donde sí ya tengo más material y que dependiendo de cómo van los tiempos, podemos o por la mañana usarlos, porque aunque es muy temporero todo y muy rápido, realmente sí me parece que me sería mucho más conveniente que todos estuvieran en casa, porque entonces pudiéramos experimentar de cerca lo que estamos hablando. Así es que traté de traer algo de allá que pudiesen también ustedes compartir. Okay, y podemos bajar un poquito las luces atrás. El espacio y el tiempo son aliados en el vasto paisaje de lo posible. La brecha entre la imaginación y la realidad ha sido una herramienta para existir donde existo. Según Zizek, no hay realidad fuera de la fantasía, pero la producción nunca ha podido ser una liberación de ella. Yo no estoy segura, pero pienso que si se viniese a Puerto Rico, la idea la encontraría un poco dislocada, pues en un caso donde la producción es en sí fantasía y la realidad se aleja de ella, plantea otros paradigmas. En otras palabras, hemos existido reproduciendo o representando por medio de imágenes mentales cosas pasadas o sucesos que no pertenecen a la realidad. La producción organiza. Es el acto de decisiones, los procesos, las fases, la programación, las negociaciones. Los conceptos son elementos claves en una práctica combinatoria curatorial. Pero, ¿qué conlleva especialmente en el mundo actual de consumo masivo, en el fast food economy de las artes y el deseo por un crecimiento económico ilimitado? ¿Qué hacemos, para qué lo hacemos y por qué lo hacemos? ¿Cuál es la otra o la realidad en el país inexistente? Estas son preguntas que constantemente me hago. Todavía estoy tratando de entender como trabajadora en las artes los diversos planos y líneas que se cruzan en los diversos puntos de nuestras latitudes y longitudes, ya sean planos geográficos, mentales, históricos, económicos o cósmicos, y cómo mediante estrategias multidireccionales encender posibles situaciones para dar forma a temas específicos con el fin de articular estructuras que puedan acompañar el proceso de experimentación y crear entornos que acepten la diversidad, los diálogos abiertos y los lugares de resistencia. El arte hace eso si se lo permitimos. Regresando a la fantasía, a la imaginación, prefiero suscribirme a la imaginación, pues esta nos permite manipular información intrínsecamente generada en ausencia de estímulos del ambiente y nos permite navegar entre objetos que se habían visualizado pero que ya no se encuentran en el ambiente. La imaginación no depende del estado actual del organismo, sino toma elementos antes percibidos y experimentados y los transforma en nuevos estímulos o realidades. Creo que la imaginación, desatada por la curiosidad, es imagen y acción. Mirar con curiosidad lo cotidiano implica disectar, unir pequeños pedazos, tomar rutas alternas, entrar en las capas subterráneas, existir en lo desconocido. Pero, ¿qué hacemos y cómo hacemos cuando el lenguaje mismo, hoy más que nunca, es el vehículo primordial de la comunicación y de la construcción de nuestra sociedad? Y este muchas veces limita las posibilidades de soñar por ser tan concreto. Una herramienta que mantengo cerca, muy de cerca siempre, es un diccionario práctico utópico de ficción-abstracción. Un intento metafórico de pensar las palabras y sus definiciones como experiencias posibles en la simultaneidad del hacer y pensar sobre las temporalidades, transiciones, las pistas y el país. Un intento de crear puentes entre tiempos y entre discursos. Algunos ejemplos. Errores ortográficos determinan la escritura del mañana. Memoria gustativa, una que no es ideológica. Proceso, esa palabra de proceso, no se podría decir una palabra más inmensa con más alcurnia. La obra de arte, enseña y es enseñada al mismo tiempo, es sustantivo y verbo. Traducción, herramienta principal para ingresar nuevos códigos.
el educador de museo, eslabón perdido entre predicador y un vendedor de enciclopedias tratando desesperadamente de convencer a la audiencia de las verdades absolutas que la obra ofrece. La escuela sirve para estrangular la imaginación, la enseñanza es transmitir elementos de consenso. El artista, alguien que puede construir un espacio que realmente cuestiona el límite de lo que se considera realidad. Entrenamiento puro, profesionalismo vacío. El arte es perturbar los elementos de consenso. Producción artística, una combinación de revoluciones y estabilizaciones. Palabra, son creadas para designar a las cosas que hasta este momento habían sido desconocidas o innombrables. Lección subterránea, estética de la conversación, del deambular, de toparse con gente y hablar, fantasear, sin rutinas abachazadoras ni exámenes de comprobación, una educación sentimental, pedagogía necesaria, la que incluye la especulación, el análisis y la subversión de los convencionalismos. Todas estas son palabras sacadas de diferentes ensayos que, de una manera u otra, he participado en los procesos de editar algunas publicaciones, y todas tienen diferentes autores, filósofos, otros son simplemente artistas, etcétera. O sea, que es como el uso un poco de donde lo subjetivo del individuo empieza inclusive a redefinir y a definir las formas y definiciones y conceptos que le damos a lo que estamos haciendo hoy en día. ¿Qué espacios creamos, apoyamos o dejamos que existan para poder desempacar significados, rescatar y plantear momentos de urgencia? ¿Cuáles construyen canales para aprendizaje compartido donde existen múltiples historias? El conocimiento cambia. Las disciplinas se concentran en hipótesis que, puestas a prueba, crean nuevas hipótesis. La fragmentación automatizada de un sistema que condiciona la experiencia y el conocimiento limita. Tomando la libertad poética de Glissán, me pregunto, les pregunto, ¿qué paisaje resuena? ¿Qué paisaje aceptas o quieres cambiar? ¿Cómo podemos colectivamente imaginárnoslos? ¿Cuáles son tus palabras o las mías? ¿Cuáles son las definiciones que les damos? ¿Cuáles son las definiciones que hay que cambiar, adaptar, reescribir o borrar? Creo en abrazar la belleza de las prácticas de aficionados como estrategia. Me interesan los procesos de traducción, pues creo que la confusión infinita que las traducciones generan pueden ser una parte de una caja de herramientas, especialmente durante el proceso en que las reconfiguraciones son parte de una decisión filosófica. Remezclar, combinar y regresar ondulatoriamente entre cosas, acciones, data, sensaciones, son parte de mi kit de supervivencia. Así es que les pido que, por favor, nunca citen lo que yo cito o lo que parafraseo, pues no les aseguro que las ideas sean originales ni las originarias, y especialmente si su contexto es en un mundo académico. La producción y todas sus contradicciones, mientras que navego entre la imaginación y la realidad, me permite acercarme a lo no dicho, al proceso, al prepensamiento, lo poco conocido, lo que se pasa por alto, lo oculto, lo olvidado, lo no remunerado, lo invisible, lo desaparecido, lo no nombrado. El proceso es potencial y es forma, es intento y aliado para renarrar y a la vez una pista de las relaciones ideológicas subyacentes en la realización y representación de los espacios. Le comparto una conversación reciente que tuve, en donde le comentaba a Sofía Olascoaga que constantemente estamos respondiendo y traduciendo los procesos sin darle tiempo a la experiencia de ser por sí misma. La posibilidad de engrosarla, pensaba o pienso o estoy en duda, se suscribe muchas veces a dejarla existir más que a comunicarla. Las traducciones en muchos casos concretizan y reducen la expansión misma de lo que desconoce, y en el camino de verbalizar podemos pasar por alto los puntos ciegos que tanto peso tienen. Pero a la misma vez, la posibilidad de engrosarla se suscribe muchas veces a dejarla existir más que a comunicarla. ¿Cómo podemos, entre el ejercicio de comunicar y a la vez dejar engrosar la experiencia, ser un espacio de resistencia? Las palabras en este proceso pueden adquirir nuevos significados, pero es posible que también nos mantengan prisioneros. Como mencioné anteriormente, me interesan los procesos de traducción y su confusión, pues todos somos a la vez espectadores y participantes en una conversación. Mi práctica
está arraigada a cosas, urgencias, sitios específicos que acumulan contextos, historia, que se encienden y a su vez encienden procesos para búsqueda, para construir en colectivo. Creo que los individuos somos parte de un sistema que empuja para adelante, para atrás, para el lado, para abajo, ondulatoriamente ayudando, impactando a otros. ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo actúan? ¿Y cómo performeamos o performean? Eso es parte de construcciones conscientes, pero también de expresiones subterráneas que cargan pedazos no tan claramente visibles. El proceso es espacio y tiempo, es energía y mito, pero también realidad y acción. Comprender los procesos del sistema mismo es necesario para evaluar nuestra estrategia o abrazar viejas, nuevas estrategias o abrazar viejas. Estos procesos no existen en el afuera ni en el adentro. Son parte de y se ubican en un paisaje que ya de por sí establece, se construye desde la mirada colonizada. Romantizar estos procesos nos aleja de sus posibilidades y sus posibles injerencias, pero construir desde el espacio crítico, no ser romántico, pero romantizar. Ser romántico nos permite ser sentimental, generoso y soñador. Romantizar nos aleja de aquella parte crítica que necesitamos revaluar. Son elementos todos claves para la constante revalorización que da paso a la diferencia. Luego de la conversación con Sofía y de un seminario que tuvimos en Brasil, en las comunidades quechua, en la parte de la Amazonía norte del Perú, me preguntaba y me pregunto hoy en relación a unas estructuras que nosotros mismos hemos usado como forma de compartir. ¿Qué implicación tiene un círculo y una conversación de traducción inmediata sobre una experiencia como manera de compartir colectivamente? ¿Qué rituales llevamos? ¿Qué formas estos rituales establecen? ¿Qué detonan estas formas? La incertidumbre del paisaje mismo, las repeticiones de las acciones y la ilusión de la continuidad histórica no son en sí el objeto en cuestión. No es un paso a la vida en ceremonia que se acerca a una ecuación geométrica donde existen objetos muertos coexistiendo con los vivos junto a líneas intersectándose constantemente y creando análisis, narrativas, construcciones para pensar mientras hacemos. Es una palabra, no está bien pronunciada, de la lengua tegua. Tengo una grabación que si quieren aprender, pues conjuntamente alguien que estaba tratando de aprender me la pasó. La lengua tegua de los indios pueblos, que contiene el concepto del ongoing, esa forma inabordable que orgánicamente se dispersa y se agrupa, y donde el stepping in and stepping out no es la discusión. Una vida en ceremonia no es igual a participar en una ceremonia. Esta es una diferencia marcada por esta palabra tegua. Estamos rodeados de espacios y esos espacios contienen un montón de cosas. Fui a buscar la palabra, la definición de geometría. La busqué en Khan University, que es una universidad en línea provocada por un individuo, para tratar de enseñarle matemáticas a su sobrina, ya que no se encontraba en el mismo lugar. Y dice, en la geometría nos importa la naturaleza de estas cosas, de esas cosas. Cómo las definimos, lo que nos enseñan sobre el mundo, es el núcleo de todo lo que existe, incluyéndote a ti. Esta cubre e incluye ángulos, líneas que se intersectan, analizan y construcciones. Cierro cita. Luego de mi seminario en las comunidades quechua y a raíz de todo un proceso de traducción inmediata que en cierto modo siempre se requiere a los participantes, me sentía un poco incómoda y el único ejercicio que pude hacer, que no comparto y no he compartido a nivel colectivo dentro del mismo seminario, es aprender, yo no sé dibujar, aprender a dibujar formas geométricas. Un poco como para tratarle yo pensar misma en el espacio en que existía, porque estaba en un espacio que de momento pensaba que era un espacio comunicativo y de momento se volvió un espacio circular, cerrado por su forma.
Me interesa cómo la morfología biológica de la geometría de un espacio con sus ángulos, líneas y puntos que van intersectándose va creando formas subjetivas e intersticios que median entre el objeto inerte y el objeto en movimiento, haciendo visibles capas de sus contenidos. Cada movimiento es en sí comienzo y a la vez forma, orgánicamente evolucionando. No existe la posibilidad del stepping out porque existimos, estamos stepping in. Al igual que la copia de la copia de la copia, como un ejercicio para desmantelar la idea de la instrumentalización exitosa y cosechada por el mercado del capitalismo del original y el iluminado como valor único, me interesa la desarticulación que se puede establecer al repensar la idea del adentro y el afuera, la idea moderna del tiempo, donde algo es punto de partida y tiene final. Me interesa más pensar en la idea del peregrinaje. Una constante inquietud que ha sido a la vez motivación para crear espacios, estructuras de apoyo, es la utopía de que el objeto inerte y el que está en movimiento sean la cosa misma. O sea, que la forma haga y sea a la misma vez lo que intenta hacer. Que ninguno sobrescriba al otro, sino que participen viralmente uno con el otro. Creo definitivamente en la utopía práctica. Por ende, no ceso de buscar ese intersticio en donde la forma y la intención son la cosa misma. La práctica, su uso, la experimentación y el proceso son necesarios para navegarla. La solución todavía no la he encontrado, pero sí he experimentado momentos temporeros en donde ha ocurrido. En la segunda parte podremos detallar a través de algunos proyectos alguna de estas ideas. Hay un paisaje, y antes de introducirles a Puerto Rico, que quiero compartir con ustedes porque, por lo menos a mí, me ha ayudado recientemente dentro de la situación actual que vive Puerto Rico. Y es una cita de Gordon Matta Clark para servir de herramienta en momentos de desesperación. Dice, nada de lo que ha sucedido debería ser considerado como algo perdido. Los oprimidos tienen una fuerza retroactiva y constantemente pondrán en duda toda victoria pasada y presente. La verdadera imagen del pasado solo puede ser considerada como una imagen que destella en el instante en que pueda ser reconocida para no ser vista de nuevo nunca más. Articular históricamente el pasado no significa reconocerlo de la forma que realmente era. Significa capturar un recuerdo cuando éste destella un momento de peligro, pues solo así tendrá el regalo de avivar la chispa de la esperanza. Hoy me inquietan cómo estos espacios circulares de compartir colectivamente también repiten, cargan, rastros de la historia que no queremos volver a ver. Muchas discusiones van a su vez pensando en formas de esta inquietud y van estructurando acercarse a reexaminar los mismos formatos que usamos. Puerto Rico, de donde vengo, donde vivo, donde trabajo y donde he decidido quedarme. La incertidumbre del paisaje y el tiempo y el espacio los veo como aliados. Le voy a hacer una narrativa desde mi perspectiva muy corta. Una descripción general, que todos la sabemos, somos un archipiélago de islas. La isla principal ocupa un espacio de 100 por 35, 1 hora 15 minutos norte a sur en auto y 3 horas este a oeste. Existimos, por un lado, acompañados por el Mar Caribe y por el Mar Atlántico. Importamos 90% de nuestros alimentos y las otras cosas que consumimos. Nuestra economía se describe como una extractiva. Somos una doble colonia, una de las pocas que existen legalizadas todavía en el mundo poscolonial. Somos una neocolonia del capital multinacional, como muchos. Una neurocolonia y recientemente una dictadura democrática legalizada por una junta fiscal impuesta por Estados Unidos que nos llaman promesa. Hemos sido y somos el experimento del capitalismo y el fallido intento de todos los procesos de descolonización. Nuestro lema. No se pregunta. Nuestra construcción, cementar el fluido. Nuestra fortaleza, ser campeones del consumo eléctrico. Nuestra solución, la hierba bruja. Ramón, ¿tú quieres
ayudarme a leer este. Uy, me has puesto aquí latinajos. Ahí en Puerto Rico. Hay en Puerto Rico una hierba llamada bruja. Don Ismael Vélez, en su libro Plantas Tropicales, página 48, la describe así. Briophyllum pinnatum lam crux, bruja, hierba bruja. Crausuláceas, familia de la bruja. Este hierbajo típico de las regiones cafetales sobrevive casi todos los tratamientos de erradicación, desde el deshierbo a mano hasta concentraciones altas de hierbicida 2,4-D. El nombre vulgar de bruja hace referencia a su resistencia a los tratos más crueles que pudiera dársele. El tallo carnoso retoña con facilidad y cada ondulación o mella de las hojas también carnosas es una región potencial para el desarrollo de una matita. Aún guardadas en libros o suspendidas en clavos, las hojas suelen retoñar. Es a esta característica que alude el término griego del cual se deriva el nombre genérico. No posee esta hierba elementos narcóticos que pudieran convertirla en fuerza de alteración imaginaria de la realidad. Su prospecto botánico no me capacita, pues, para usar su nombre como símbolo de la transformación imaginativa de materiales puertorriqueños en poesía. El sentido mágico de su nombre era demasiado incitante. Sin embargo, para que dejara de moverme a la connotación titular de mi libro, mi conocimiento de la planta, viejo como mi edad, hijos somos los dos de la región cafetalera, y su comprobación en obra, científicamente rigurosa y para mí fascinante, de don Ismael Vélez, bastaron para mi decisión. Porque si la raíz de lo puertorriqueño ha logrado sobrevivir a casi todos los tratamientos de erradicación, desde el deshierbo a mano de la conquista española y la lava ardiente de la forzosa inmigración africana, hasta concentraciones altas de hierbicida 2,4-D, el sistema deformador entronizado con la invasión yanqui, entonces la hierba bruja es el mejor símbolo de la admirable, mágica capacidad de lo puertorriqueño para sobrevivir todas las adversidades. Su resistencia a los tratos más crueles que pueda dársele es fenómeno que ha de asombrar a los futuros botánicos y filotaxónomos de nuestra flora histórica. ¿Está aquí? Sí. Ah, sigo. No, es que había una. No, había una cruz, no es que no. Sería ridículo que lo anteriormente expresado me haga parecer confundido sobre lo que Puerto Rico es. Nuestra patria es una nación hispanoamericana. Somos los descendientes de indios, españoles y negros. En la transculturación de estos elementos que nos completó en nación, nuestro común denominador es lo hispánico. ¿A qué entonces nuestra constante vocación literaria del indio y de lo indígena? ¿Resonancias secas del romanticismo? No, es que secretamente nos conmueve el sacrificio de los que fueron nuestros últimos paisanos realmente libres. Nuestra añoranza indiana es nostalgia de libertad. En este libro no solo hay elementos indianistas, siendo puertorriqueño, otros componentes ha de tener, aparte de la perogrullada de que ha sido compuesto en español y que en un buen español he deseado escribirlo, el lector encontrará en sus páginas comprobaciones adicionales en formas métricas tradicionalmente castellanas y este amor de sangre y burla que viene con la espinela y el disparate trovado. Mas si todo no es material indígena en este libro, el tema indio ha recibido en él constante tratamiento. He encontrado desde hace años en el Popol Vuh, libro sagrado de los maya, inspirada fuente de orientación artística. No es en lo mío, sin embargo, emigración imaginativa, sino punto de referencia. Lo que a mí sale, lo que de mí sale me vino de mi tierra, me entró por las raíces. Yo creo en mi América, en mi Caribe, en mi boriquén, aunque solo de mi boriquén soy en cuerpo y en alma. Boriquén debe ser, ¿no? Boriquén. Ahora sí, al tratar el tema indio he intentado hacerlo de manera distinta a mis muchos ilustres predecesores. No narro, no evoco, intento actualizar. Aplico al tema un tratamiento casi reminiscente, en el sentido platónico del vocablo. No he pretendido
desterrar una momia. He deseado hacer visible el resplandor de la imaginación india presente en nuestra, en la mía por lo menos, Y he querido hacerlo en una forma viva, como viven ciertas ancestrales intuiciones y en determinados reflejos subconscientes del alma patria, como viven nuestra toponimia y zoonimia, en nuestra fitonimia y ornitología. Lo he hecho mediante un procedimiento literario cargado de propósito. No creo en el sonambulismo estético. He querido contribuir mi porción de abono para que siga viviendo. Lo he hecho por saber que la vida engendra vida. Dice el erudito don Ismael Vélez que en la hierba bruja el tallo carnoso retoña con facilidad y cada ondulación o mella de las hojas, también carnosas, es una región potencial para el desarrollo de una matita. Pues bien, riego contra la mano intrusa y el cultivo extraño esa sementera de bruja y como aún guardadas en libros sus hojas suelen retoñar, acariciando me quedo con la esperanza. Gracias, Ramón. Esto es un libro de Juan Antonio Correger, que es interesante porque he estado trabajando con Jorge González, que es un artista que tiene un proyecto que se llama Escuela de Oficio, y si ha habido algo más gozoso es el compartir desde diferentes lugares referencias y leerlas en conjunto, y eso ha dado como una riqueza de textura a lo que realmente uno mismo podría traer a la mesa de discusión. Bueno, de vez en cuando, y aquí con esto espero terminar para movernos a un próximo paso, de vez en cuando deberíamos preguntarnos dónde estamos, hacer balance no solo de nuestros estados de ánimo, de salud, de las ambiciones, de las creencias y de las razones de ser, sino de la posición topográfica y no tanto en relación con los ejes citados más arriba, sino más bien en relación con un lugar o un ser en que podamos pensar o en lo que, no, o en lo que nos proponemos a pensar. Más que buscar una respuesta, esto soy yo, la cita anterior fue de George Perec y voy a continuarla luego, me pregunto, más que buscar una respuesta, busco generar nuevas preguntas y usar el espacio para acercarnos a las formas, sus contenidos y nuestras prácticas. Teniendo en cuenta el extracto de Perec y añadiendo un poco más, dice, el espacio parece estar más domesticado o ser más inofensivo que el tiempo. En todos los sitios encontramos gente que lleva reloj, pero es muy raro encontrar gente que lleve brújula. Necesitamos saber la hora en todo momento. Hay alguien que todavía sepa deducirla de la posición del sol, pero nunca nos preguntamos dónde estamos. Creemos saberlo. Estoy en mi casa, en la oficina, en el metro, en la calle. Es evidente, por supuesto, pero ¿hay algo que no lo es? ¿Por qué nuestra insistencia en erradicar constantemente nuestros mejores aliados? Las gramíneas, hierbas, hierbajos, como la hierba bruja. Pensar en esto me hace recordar nuestras decisiones de cementar los fluidos, de controlar los rizomáticos, de fragmentar los terrenos. La idea del control como algo rutinario, beneficioso y necesario para un desarrollo exitoso es parte de nuestra neurocolonización. Aquello que es rizomático, que permite multiplicidad en la interacción, no se ve como una alternativa, sino como una amenaza, pues causa diversidad. Aquello que contiene elementos subterráneos, inabordables, presenta un problema para los planes neoliberales, pues se va fuera de la ecuación manejable. Aquello que puede ayudar a sanar se descarta y más aún se oculta. Vivimos constantemente en un ambiente hostil que crea barreras y lagunas. La indiferencia hacia las gramíneas en Puerto Rico es representativo de la indiferencia constante que se interpone ante cualquier destello y el alimento para el ejército de la desilusión. Estaremos mecánicamente respondiendo a un sinsentido a consecuencia del espejismo que desdobla constantemente algo que es en lo que no es. ¿Qué velocidad tenemos que darle al wifi para que las formas que usemos cambien, se valoricen, revaloricen, se revisiten, se visiten, para estar en sintonía con las necesidades del tiempo presente y el contexto de un lugar? ¿Cómo, por el otro lado, nos bajamos de la red para permitir espacios de desaceleración que resistan las ondas expansivas de aquello que no queremos introducir?
¿Qué instrumento utilizamos para hacer visibles las nuevas formas de colonización que se esconden detrás de las promesas de progreso y crean espejismo? Hay bastantes lagunas que el propio sistema ha construido para debilitar nuestra funcionalidad y nuestra diversidad. Un recurso al cual recientemente recurro es la palabra del concepto árabe sumund, que refiere a la firme negativa de dejar la tierra de uno a pesar de los intentos más desesperados, de desalojo, aun cuando están rodeados por peligros continuos. Este es un arroz reciente que hice tratando de implementar la teoría de los usos de las gramíneas. En la parte verde que ven es una grama que crece en todos lados en Puerto Rico que se llama coitre y realmente nunca la había usado para cocinar porque entendíamos que solamente se la comían los conejos, pero creo que fue un éxito. Así es que los invito a todos a experimentar un poco con los elementos y las herramientas que podemos encontrar desde donde estamos. ¿Podemos prender las luces? Bueno, pues, nada, a mí me toma mucho concentrarme para presentar en un auditorio, así es que tenía que leer para no desviarme demasiado. Ahora mismo vamos a como un poco relajarnos un poco y movernos a otro lugar porque también llevamos ya 2 días aquí metidos. Voy a tratar de hacer una breve como compendio de mi práctica, que yo creo que vamos a tener material tanto de publicaciones como de algunas pequeño tour. Yo vengo del trópico, igual que ustedes. Lo único que queda en la economía es poder hacer turismo, así es que pues yo también voy a hacer un turismo, así es que les voy a dar un tour por un espacio. Yo he trabajado en diferentes contextos en el mundo del arte y realmente más que el lugar, el espacio o la forma, siempre he estado empujando a ver cómo plantearme cuál va a ser mi forma y mi injerencia de acuerdo a lo que en ese momento entiendo es una necesidad. Obviamente, cuando hablamos de necesidad, hablamos de lo subjetivo, porque no hay manera de traducir una necesidad si no es porque uno siente que es parte de ella. Por eso, cuando estábamos hablando ayer y que Ramón mencionó, yo sí entiendo que hay como que repensar la idea egoísta versus lo que se dice y lo que es, porque yo creo que mi práctica ha partido realmente desde un proceso muy subjetivo y egoísta de poder existir donde existo y poder hacer lazos y relaciones para que otra gente también pueda existir como forma de que uno mismo pueda existir. O sea que ahí hay como un... durante el del 99 al 2005 fundé un espacio que se llamó MM Proyecto, que era un espacio de producción y talleres que planteaba un poco la dinámica de que en Puerto Rico sí podía producirse proyectos de arte contemporáneo. Había toda esta narrativa histórica, yo no soy historiadora, pero Ramón se la disfrutaría así como increíblemente de analizarla, pero que guarda muchas de las relaciones que se guardan aquí también. Y a mí me provocaba y a la misma vez me inquietaba en que habían diálogos entre artistas que a veces no culminaban en formas porque no había la intención de apoyar y acompañar esos procesos. Y me dediqué a un espacio de producción y de talleres. Ese espacio que entendía esa era su misión, fue bien extraño porque en ese espacio experimenté cómo un espacio alternativo de talleres y exhibición realmente se convirtió en un espacio de laboratorio pedagógico. Y cuando
un poco pensando el asunto, era como qué había pasado y qué variable pasaba en ese espacio para que eso ocurriera, me di cuenta que a través de la interacción de diferentes proyectos que pasaron, inclusive como la dinámica de trabajo en el espacio, había una transversal que cubría todo, que era que el proyecto o los proyectos que eran curatoriales se integraban a la complicidad del artista. Eso creaba como otra situación, otra dinámica. Del 2009 al presente, cofundé un espacio que se llama Beta Local, que es un espacio que fundé con los artistas Tony Cruz y Beatriz Santiago, y es un espacio que se fundó primordialmente con la idea de cómo crear un diálogo continuo en el diario y no de la producción ni el espectáculo de eventos o de exhibiciones. Y en cierto modo, como ha sido bien interesante pensar, porque el espacio que se creó para eso ahora mismo entiende la necesidad de tener unas formas específicas en donde sí hay exhibiciones, y el espacio que se construyó para un espacio pedagógico hoy en día se ha convertido en una institución generosa que plantea estructuras de acompañamiento para pensar y hacer desde nuestra geografía. O sea que hay algo que yo creo que a veces como es importante, por lo menos en mi caso, que es como el pensar sobre ideas y formas de hacer cosas y lanzarse a ellas dentro de las condiciones y lugares donde está, también te hace a ti replantear cosas. Y yo creo que ese aprendizaje es algo que no necesariamente ocurre en los espacios, como hablaba las metrópolis, que todo el tiempo se están mirando y también compartiéndose, pues yo creo que crean unas disyuntivas que se pueden utilizar. Les voy a poner simplemente un video de 3 minutos para describir un poco Beta Local y de ahí entonces poder después hablar un poco más en informar sobre diferentes cosas. Esto es Beta Local. Es un motor a través del cual ocurren muchos tipos distintos de trabajo. Nuestro trabajo está enfocado en generar nuevos modelos de creación artística que respondan a nuestras realidades sociales y materiales, que son un Estado endeudado, un modelo de sociedad de consumo colapsado, un gobierno y una estructura económica colonial, y una población que ha quedado desprovista de destrezas manuales luego de décadas de industrialización. Por esta razón, trabajamos con muchos tipos de personas. A veces solamente juntar personas, personas que de otra forma nunca se hablarían, es suficiente como para generar algo nuevo que se dirija en una dirección distinta. Así, nuestro espacio ha sido un salón de clases, un puesto de verduras, un espacio de exhibición, un taller de mecánica, una estación de radio y una biblioteca. Ha albergado discusiones sobre economía, talleres de cestería y muchas cenas comunitarias. Nos enfocamos principalmente en 3 proyectos. Una escuela libre que facilita intercambios de conocimiento, una residencia internacional y un programa de investigación y producción colectiva de 9 meses. Nuestro trabajo ocurre en espacios públicos, espacios comunes, lugares donde la división entre artista y público, intelectual o artesano, profesional o amateur, comienza a fracturarse o simplemente no importa. Los proyectos que proponemos salen de este proceso de colaboración y encuentro que nos lleva a teorizar a partir de experiencias directas. Partimos de un interés en la propuesta de Iván Illich de crear herramientas para la convivencia, herramientas que puedan ser utilizadas por un público amplio hacia la creación de sociedades más justas. La forma que toma Beta Local es posible porque se piensa desde el arte y porque entendemos que este es intrínsecamente político y puede ser un espacio de proponer y ensayar alternativas. Entendemos el arte como una necesidad básica que permite búsquedas sin objetivos claros, experimentaciones abiertas al fracaso y la expresión de subjetividades, partiendo de sospechas e inquietudes que no necesariamente pueden ser canalizadas dentro de una estructura lógica. Estamos comprometidos a pensar y hacer desde estas coordenadas. Beta Local tiene claro que existe porque existen artistas. Bueno, pues espero que esta conversación aquí a luz, como dijo Ramón, sea una conversación a muchas voces y que empiece a tejer alguna de las cosas. Ahora podemos cambiar de tipo de luz y tipo de espacio.
lo que hice aquí fue, voy a dar un recorrido, pienso que bastante rápido, para que nos quedemos un tiempo, porque hay algunos materiales que en verdad yo creo que son simplemente excusas para divagar ante materiales y usándolos para nuestro propio contexto. Así es que, si quieres pasen, ya que entre. Gilberto menciona en algún punto, o no sé si en alguna charla que yo vi o algo, la idea de ausencia deliberada, y nosotros sí hemos estado trabajando en Puerto Rico un poco con la idea de las lagunas que existen, no necesariamente por lagunas unas líneas de tiempo, porque de momento no hay este escritor, porque es que en Puerto Rico nunca llegó a desarrollarse eso. Pero sí, conscientemente nos hemos dado cuenta de unas lagunas que por lo menos a nosotros sí nos interesa traerlas a un primer plano. Aquí yo empecé con una frase que por lo menos me ayuda, porque sé que en el camino nos confrontamos con unas problemáticas mucho mayores, que es un texto indígena que dice Sinato Macu Baca Guamequina, que quiere decir no me importa que el Señor se irrite. Y en poco, ahí pongo como tres casos que son representativos de esto de diferentes maneras, que uno es el caso de Ana Roque, que es una botánica que en el 1908 empezó a trabajar y trabajó todo un compendio sobre la flora puertorriqueña y antillana. En el 1925 todavía no se le había publicado porque se entendía que no tenía los términos como debían ser según los botánicos, hombre, academia. En el 1925 ella reescribe nuevamente para incorporar los términos botánicos. Al día de hoy todavía no se ha publicado. Esto es algo que es un paralelo que también es bien interesante porque nos trae a toda una situación que pasó en relación a Domingo Bello y la realización de la flora puertorricense como un abogado establecido en Puerto Rico y un material que realmente tampoco se puso a la par con los materiales de los botánicos que ya son como... entonces hay diferentes... le saqué simplemente copia a la parte de nuestro objetivo, que es donde ella da la introducción. Y esto lo voy a hacer uno como ejemplo nada más, porque el resto también tiene estos hechos. Es un ejercicio que hice sacando de esas lecturas, que es algo que yo hago bastante, que es como para yo misma poder pensar, es como coger esa lectura y sacarla y usar exactamente las palabras, pero componiendo otra cosa, otro. Y el trabajo, entonces, le llamo a esto, que ella le llama, en algún punto dice, trabajo de vulgarización y de indignación, y de indagación. Los caprichos y espléndidos panoramas de matices variados que se desarrollan ante su vista se destacan al que es capaz de comprenderla. La nación americana, la primera en el mundo en el actual momento histórico por la voluntad indomable de sus hijos, posee un jirón de tierra en uno de estos jardines del mar, saturado de los ardientes efluvios de nuestro sol de fuego, que aviva la savia en los troncos y hace florecer y fructificar los árboles en todo tiempo en las más anormales condiciones. Las dificultades que envuelve su naturaleza inagotable nos hace necesario adornar una obra para que pueda ser aceptada por las multitudes profanas, vulgarizando así los conocimientos útiles entre el pueblo, aunque sean amenidades profanas a la ciencia. La sabia naturaleza casi siempre coloca el remedio junto a la enfermedad de cada país. Esto, obviamente no, o sea, no es que ella escribió esto, porque, o sea, yo simplemente saqué todo, está sacado literal de cosas que ella puso ahí, pero obviamente ella, el contexto, pues seguro era otro. Pero pienso que a mí me ayuda, es un ejercicio que me ayuda, pues un poco como para qué sé yo, acompañar y estar como un poco más como... Pablo, otro personaje que es súper interesante, que es Carlos La Sombra es un individuo que está en las cárceles por diferentes razones y es el fundador de Los Ñetas. Los Ñetas es la organización más poderosa que ha habido en Puerto Rico y Latinoamérica sobre los derechos de los prisioneros. A veces podemos aprovechar los problemas del sistema
para desdoblarlo y usarlo y crear otro. Entonces, todas esas son cosas que a mí pues me interesa como usar y como fragmentar desde otros contextos y para otros momentos y utilizarlo. Bueno, acá lo que hice fue un poco un recuento, un recuento un poco de Escuela de Oficio, que es una escuela que como no existe en ningún lugar, ha ido moviéndose a través de la isla en diferentes sitios, que es un espacio realmente interesante porque trae a colación el uso del objeto y la colección mediante un acompañamiento colectivo de un público que no necesariamente es experto de ello, pero también el aprendizaje de destreza entre diferentes personas, el especialista y el no especialista, y todas las posibilidades de encuentros y narrativas que esto puede crear. No hay una necesidad de la creación de una narrativa particular, pero empiezan a salir cosas que son de diferentes narrativas. Pongo esto nada más aquí a colación porque es un periódico súper interesante que encontré, aquí no, lo encontré en Barcelona, que dice: los 35 millones de autos que circulan por el mundo representan un valor de 7 mil millones de dólares, y es como que con todos los autos que había en ese momento se podían hacer las fronteras. Entonces, bueno, Puerto Rico tiene ahora mismo tantos autos, como vemos en la imagen de aquí. Este es el sistema que tenemos de ríos que fluye a través orgánicamente de toda la isla. Este es el que decidimos cementar. Tenemos tantos árboles, tantos autos, que toda la población cabe en la parte del frente de los autos, si fuéramos a usarla. Entonces pienso que en la deuda, como tenemos tanto capital, que son esos autos, pues podemos avanzar algo, un poco usar los autos, por lo menos quizás para bajar la deuda. Pero más importante es algo que estaba hablando con Pablo ayer, que es cuál es esa... voluntad insidiosa de que Puerto Rico siga siendo colonia. ¿Qué es lo que está buscando de todos modos Estados Unidos ahora en este desastre? La realidad es que lo que está buscando es agua. Y entonces eso es algo que también nosotros mismos no nos planteamos en relación a cuáles son esas relaciones y por qué siguen ocurriendo. ¿Cuáles son las relaciones del de afuera o el que quiere ocupar o dominar? Y yo creo que uno se las tiene que plantear también desde su práctica. Y un poco eso pues te lanza a un montón de cosas. Aquí hay unas imágenes, por ejemplo, de parte de una investigación de Jorge, que establece como este lugar en donde hay una comunidad que se entienden los ancestros directos de los indígenas, y todavía una de las personas que sobrevive, hemos estado trabajando con ella para realización de aprendizajes de barro, etcétera, que ella misma ha aprendido por otros, porque ella en verdad no es que sabe de esto como por la descendencia indígena ni nada, pero bueno, eso es como un... Y un poco voy ahí como empezando lo que estoy tratando es como un poco de enseñarles procesos que yo llevo constantemente con los artistas y con la producción de los proyectos, que son, estos son procesos íntimos que casi nunca se comparten a nivel de así como ahora, pero como estamos en un taller pues lo estamos compartiendo. Pero entonces como un poco si de el resplandor no es una cualidad estable del objeto, depende del movimiento del observador y de su encuentro con una orientación luminosa, siempre singular, siempre inesperada. El objeto está allí, desde luego, pero el resplandor viene a mi encuentro, es un acontecimiento para mi mirada y para mi cuerpo. Es el resultado del más infinito íntimo de mis movimientos. Entonces, claro, yo de momento, y lo hice como un ejemplo nada más, Jorge está trabajando un proyecto que viene de relación de una búsqueda de unas ciertas teorías de diferentes arqueólogos que muchas no son aceptadas, como el calendario indígena, que viene de unas conversaciones con Elsa Escaví, que aparece finalmente este año la piedra, y que estas todas se relacionen al calendario lunar, que otro arqueólogo establece que es en el movimiento de la luz que podemos identificar en los aros líticos diferentes narrativas ya talladas en ese lugar. Entonces, un poco, pues bueno, de momento yo le mando a Jorge este texto y empieza toda una conversación que esto empieza a irse para todos lados. O sea, que esto es nada más como un poco un ejercicio, se pueden sentar como a verlo con calma y tal, y después yo hice notas para que pudieran tener. Y las otras tres mesas, en una mesa de allá puse simplemente material extra, que es como material de... como frases sueltas que yo me paso haciendo, que gente también
te pasa y tú las usas simplemente como forma de, como si estás oyendo una música, pues también usa la música y de momento pues usas las frases igual y simplemente son como notas y anotaciones que se pueden hacer. Acá hay dos áreas, una es publicaciones de MM Proyecto y acá son publicaciones de los proyectos de Beta Local, que creo que eso contiene bastante información de qué son, o sea, yo hago, o sea, para que también sepan que sí yo trabajo, o sea, no estoy ahí nada más en el abstracto y en la imaginación y nada, todo esto pues son proyectos que se han hecho, o sea que, y entonces acá lo que traté de hacer, y esto sí refiere, fue más como entre la conversación que estaba teniendo con Eugenio, la conversación que estaba teniendo con Gilberto, y la conversación que estaba teniendo con Jorge, un poco tratar de resumir ciertas cosas que me parecían importantes en relación a la resistencia, a la ética del manejo del objeto, el manejo en comunidad, el tejido, el tiempo, los interlocutores, y bueno, la deriva genética, la radiación adaptiva, y bueno, solo para que pues, usarlo, puedo darles un... pero tampoco, creo que ya he hablado demasiado.